En Guatemala, otro volcán, el Pacaya, hizo una erupción de lava sobre la cara norte del volcán, que tiene dirección hacia Ciudad de Guatemala. El pasado lunes, la comunidad de Río Claro de Golfito se vio afectada por inundaciones. Los ciudadanos le reclaman a la municipalidad el hecho de que no haya dragado estas quebradas. Señores, este es el río Bonito, cual hemos pedido ayuda a la municipalidad. Esto nos pasa desde el año pasado. El año pasado este río fue catastrófico. Nos llevó parte de la casa, nos llevó animales. Bueno, fue algo muy triste. Pasó aquí a la altura, ahorita está empezando apenas. Pasó a la altura de 1.5 metros de la parte de la carretera, un poco alto. Y entonces le hemos pedido a la municipalidad que nos ayude, pero nos dicen que mañana vamos, que hoy vamos. Hay un proyecto, no sé de cuántas horas meter este río, pero nunca se llega a hacer nada. Queremos que nos ayude. Esto para que el que vea este video, que pueda ayudarnos, meternos manos, no sé con quién, pero hay que hacerlo. Esto es grave. Este río tiene 40 años de no dragarse. Queremos que nos ayuden, por favor. Hay que mover lo que sea cielo y tierra, pero hay que arreglar esto. Hay que buscar a alguien que nos ayude. Nosotros no podemos, no tenemos dinero para tragar este río. Pero la gente que está allá en la municipalidad no entienden. Ellos no están aquí todos los días, no se dan cuenta de lo que pasa. Queremos que nos ayuden, por favor. Yo soy Dani López. Tenemos el presidente de Comisión de Emergencia, Oscar López. Es el presidente. Yo soy la vocal número uno de este comité. Pero hasta ahorita no tenemos a nadie que nos ayude. No hemos podido ver. La vez pasada sobraron 50 horas de un proyecto. Se lo metieron aquí, pero no se hizo nada. 50 horas es un piropo. Queremos que le metan mano. Si no, tendremos que tocar cielo y tierra. Dos autobuses chocaron en el mercado municipal de Pérez Celedón. Solamente hubo daños materiales, según indican los que observaron el suceso. El bus verde venía en retroceso cuando sucedió el percance. Siguiendo en Pérez Celedón, tuvo lugar otro accidente frente al Banco de Costa Rica. Un taxi contra un automóvil particular, solamente hubo daños materiales. En Baidambú de Pérez Celedón, unos vecinos lograron detener a una persona que al parecer estaba intentando llevarse unas cosas ajenas. En La Esperanza de Río Claro, se dio el decomiso de cigarrillos y licor.